¡Anda! Acaba de pasar en este escenario porque han venido cantando la canción que cantaron en su audición, donde empezó todo. Qué bonito, qué ¿no? bonito, ¿eh? Muy bien, chico. Es súper bonito siempre volver a casa, es un placer y que siga la voz porque da muchísimas oportunidades a todas aquellas personas que nos queremos dedicar a este bendito mundo de la música. Yo animo totalmente a todos los niños a que este programa, esta experiencia, no la hay. La verdad es que vosotros, mejor que nadie, sabéis cómo se están sintiendo ahora mismo nuestros dos finalistas. ¿Sabes qué puede ser tú? El próximo año va a cantar con ellos, ¿sabes? ¿Vosotros cómo recordáis ese momento previo justo a que dijeran vuestro nombre? Uf,
Bueno, yo la verdad es que no me imaginaba ni que iba a pasar las audiciones. Así que en la final yo estaba como, madre mía, es que no me lo puedo creer. Y ya cuando salió el nombre detrás, yo es que me decía, ese es mi nombre, ese es mi nombre. No me lo podía creer. Qué bonita es. Rocío, ¿tú cómo lo recuerdas? Pues muy emocionante, fue... cada vez que lo veo me emociono, o sea, muchos nervios también, se pasan muchos nervios, pero luego, o sea, es increíble, y la experiencia, la gente que conoces. Oye, y en el momento en el que dicen tu nombre, Melanie ya nos ha contado, que casi no se lo creía, ¿vosotros tampoco? Yo, para nada, o sea, para nada. Yo fui pasando poco a poco, yo iba asimilando en casa cuando iba lo que había hecho, pero poco a poco, o sea, yo no me imaginaba, vamos, como dice Melanie, ni las audiciones ni los castings. Yo creo, Eva, que es muy importante también que tu familia te inculque que esto es un juego y que aquí vienes a pasarlo bien. Muy bien, María. Así que yo llegué a la final con esa idea.